vida, vida es alegría. Quien nunca amó, vivió sin ilusión. Amor es vida, vida es alegría. Quien nunca amó, vivió sin ilusión. Alegres cantan sus melodías, las ansiedades del corazón. Alegres cantan sus melodías, las ansiedades del corazón. Alegre estoy, cantando voy, este es el día que hizo el Señor. Alegre estoy, cantando voy, este es el día que hizo el Señor. Saludos a todos quienes hoy celebran con nosotros y se unen en esta Eucaristía en este primer viernes de mes. Canal TV Familia en toda Venezuela. En este canal lo pueden ver en Colombia a través de Claro TV, 906, DirecTV, Canal 117, Movistar TV, Canal 132, en UNETV, Canal 218 HD. A quienes nos ven a través de TVNet en Manizales, a quienes nos escuchan a través de Amén Radio en Aguadas Caldas, a quienes nos ven a través de Teleaguadas, y a todos los que nos ven en redes sociales a través de YouTube, de la Arquidiócesis de Manizales y en Facebook, a todos los que reciben esta Eucaristía a través del WhatsApp, a quienes nos ven en Estados Unidos, saludo allá en Elm Ford y en México, la emisora Diócesis de Engativá, en Radiócesis. Esta Eucaristía es producida desde los estudios de TV de la Arquidiócesis de Manizales, Colombia. Vamos a vivir esta Eucaristía y este día reparando. Vamos a iniciar este mes de marzo abriendo nuestro corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte, es el momento de reconocer que estamos necesitados de la misericordia del Padre Dios. Vamos a morir el pecado y vamos a unirnos a una resurrección de vida pidiendo perdón. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios rico en misericordia, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad, Cristo, ten piedad, ten piedad, Cristo, ten piedad, ten piedad, Cristo, ten piedad. Ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que meditando siempre tus misterios, cumplamos de palabra y de obra cuanto te agrada. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Con alegría esta palabra de Dios hoy para nuestra vida. Lectura del libro del Eclesiástico. Una voz suave aumenta los amigos, unos labios amables aumentan los saludos. Sean muchos los que te saludan, pero confidente uno entre mil. Si adquieres un amigo, hazlo con tiento. No te fíes enseguida de él, porque hay amigos de un momento.
que no duran en tiempo de peligro. Hay amigos que se vuelven enemigos y te enfrentan descubriendo tus riñas. Hay amigos que acompañan en la mesa y no aparecen a la hora de la desgracia. Cuando te va bien, están contigo. Cuando te va mal, huyen de ti. Si te alcanza la desgracia, cambian de actitud y se esconden de tu vista. Apártate de tu enemigo y sé cauto con tu amigo. Al amigo fiel, tenlo por amigo. El que lo encuentra, encuentra un tesoro. Un amigo fiel no tiene precio, sino puede pagar su valor. Un amigo fiel es un talismán. El que teme a Dios lo alcanza. Su camarada será como él y sus acciones como su fama. Palabra de Dios. Guíame, Señor, por la senda de tus mandatos. Señor, por la senda de tus mandatos. Bendito eres, Señor, enséñame tus leyes. Guíame, Señor, por la senda de tus mandatos. Tu voluntad es mi delicia, no olvidaré tus palabras. Guíame, Señor, por la senda de tus mandatos. Ábreme los ojos y contemplaré las maravillas de tu voluntad. Guíame, Señor, por la senda de tus mandatos. Instrúyeme en el camino de tus decretos y meditaré tus maravillas. Guíame, Señor, por la senda de tus mandatos. Enséñame a cumplir tu voluntad y a guardarla de todo corazón. Guíame, Señor, por la senda de tus mandatos. Guíame por la senda de tus mandatos, porque ella es mi gozo. Guíame, Señor, por la senda de tus mandatos. Busca primero el reino de Dios y toda su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Les anuncio el Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se marchó Jesús a Judea y a Transjordania. Otra vez se le fue reuniendo gente por el camino y según costumbre les enseñaba. Se acercaron unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba. ¿Les licitó a un hombre divorciarse de su mujer? Él le replicó, ¿qué os ha mandado Moisés? Contestaron, Moisés permitió divorciarse dándole a la mujer un acta de repudio. Jesús les dijo, por vuestra terquedad dejó escrito Moisés este precepto. Al principio de la creación de Dios los creó hombre y mujer. Por eso, abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. En casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Él les dijo, si uno se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra de Dios es supremamente sabia, es procesual y parte de principios y de columnas firmes, como lo escuchamos en este libro de Bencirá Eclesiástico, que es como la base de una buena relación, el hombre bueno, la mujer buena.
que se van caminando y se van construyendo en una amistad. Y ahí elogia lo que es un buen amigo, una buena amiga. Porque hay otras cosas que pueden confundir una amistad, lo que es una persona conocida, lo que es un compañero, lo que es alguien a quien yo distingo, un contacto desde estos aparatos electrónicos, pero la amistad es algo ya que lleva una nobleza, que está revestido de buenas intenciones y de buenas bondades. Y por supuesto, entonces son como las columnas y los elementos para poder entender hoy el Evangelio. Y es cuando todo en este camino, proceso de lo que es la perfección cristiana, entonces viene a unirse y a conocerse tan perfectamente que entonces ya se está pensando en un hogar, te dejará el padre y la madre. Esto quiere decir que la familia son los esposos y por supuesto su nido de amor, esos son la familia, los demás son simplemente ya parientes. Entonces, aquí nos dice el Señor cómo se compone, de qué forma la vida de la familia. Y por eso el Señor Jesús quiso proponernos este evangelio, y él mismo su primer milagro lo hizo en las bodas de Caná, porque el demonio que existe, creamos o no creamos, se metió en la primera pareja de Adán y Eva. Entonces él tenía que empezar su ministerio en una pareja. ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver el vino? El vino tiene que ver como el sentido de fiesta y el sentido del amor. Pero también tiene que ver el mismo Jesús con el vino. Recordemos cómo se prepara el vino, las mejores uvas, las más maduras, dulces, es Cristo en su plenitud. Pero esas uvas van a ser pisadas en el lagar, Cristo pisoteado y humillado, Cristo exprimido hasta su última gota de sangre. Y entonces de allí el mejor de los vinos, como quien dice, se resucita en un hogar bendecido, en un hogar en su presencia, alimentado con la Eucaristía. Entonces, cuando se está en adulterio no se puede comulgar, están excomulgados, porque no han hecho esta opción precisamente del Evangelio. Y me preguntarán, y padre, es que nosotros no podemos. Sí, sí pueden. Lo que pasa es que no quieren, no han querido organizar sus vidas y sus hogares aquí en esta página del Evangelio. No han querido meter las ilusiones que tiene Dios en la vida de ustedes con estas páginas del Evangelio. Entonces, por eso este Evangelio y esta palabra en este día y en este primer viernes de mes es para que ustedes y yo miremos las condiciones que el Señor quiere para poder vivir la vida cristiana. Además, es una bendición que viene desde las familias. Recordemos allá con Noé, cómo todo comienza con una familia y una alianza que viene a constituir nuevamente la tierra, pero también desde Abraham, esa bendición que es como para ustedes el sacramento, fluye y fluye y fluye para sus hijos, para sus nietos, porque son como el árbol bueno, bien abonado, el árbol de vida cristiana, que da esos buenos frutos, los hijos, los nietos, y ahí comienza como lo que es la familia. Entonces Cristo se entrega precisamente como un signo de este sacramento con el pan y el vino, porque son dos elementos distintos, el pan y el vino como el hombre y la mujer en sus distinciones. El pan también es triturado por el molino, pero resucita en el pan, por eso Jesús dice, yo soy el pan de la vida. Así que el demonio odia el sacramento de la Eucaristía y odia el sacramento matrimonial. Entonces miremos si en este primer viernes podemos ustedes y yo quitar todas estas visiones del mundo y poder trazar esta página del Evangelio en el hogar de cada uno de ustedes. Este es el camino del Señor. Por lo tanto, pidámosle a la Sagrada Familia de Jesús, María y José, que todos los hogares sean constituidos en el amor, en esta página de San Marcos capítulo 10. Que la Santísima Sagrada Familia de Nazaret interceda por todos nosotros.
Vamos a unirnos en una oración. Vamos a unirnos también porque el mundo necesita del Evangelio, porque es vida. Padre bueno, escúchanos. Padre bueno, escúchanos. Para que la paz sea el título desde los corazones, con las buenas intenciones, con los buenos propósitos del perdón. Padre bueno, escúchanos. Para que las leyes trabajen por la vida, para que los hogares puedan contar con la ayuda de las leyes para poder instaurar la fe y la vida cristiana. Padre bueno, escúchanos. Para que cada hogar, santificando su vida en esta página del Evangelio, puedan alimentarse frecuentemente de los sacramentos de Cristo. Padre bueno, escúchanos. Para que la predicación y el ejemplo de la Iglesia sea siempre ayudando para que este alimento de vida se vea reflejado en la bondad de las familias. Padre bueno, escúchanos. Por las familias que sufren, las familias que tienen necesidades, los que están enfermos, los que están desplazados, los que en este momento salen de sus países, de sus ciudades, a sufrir, a pasar trabajos, dificultades. Padre bueno, escúchanos. Por aquellos que están enfermos, los agonizantes de este día, y quienes entregarán su vida hoy en las manos de Dios. Padre bueno, escúchanos. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. Bendito seas, Señor Dios, por este pan, fruto de la tierra, el trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, te presentamos, será para nosotros pan de vida. Fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te pedimos, Señor, participar de tu divinidad, así como tú compartiste nuestra condición. Bendito seas, Señor Dios, por este vino, fruto de la vida y el trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, te presentamos, será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea, Señor. Dame, Señor, de mis culpas, purifica. El vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Señor. Al celebrar con la debida reverencia tus misterios, te rogamos, Señor, que los dones ofrecidos en honor de tu gloria nos sirvan para la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Creador del mundo, fuente de toda vida. No nos abandonas nunca en la obra de tu sabiduría. Obras con providencia en medio de nosotros. En un tiempo guiaste a tu pueblo Israel por el desierto con mano poderosa y brazo extendido. Hoy nos acompañas como iglesia peregrina, con la fuerza constante del Espíritu Santo, y nos conduces por el camino de la vida temporal hacia el gozo eterno de tu reino. Por eso nosotros hoy, con los ángeles y los santos, te cantamos. Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres, porque estás sentado en medio de querubines. Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres, porque estás sentado en medio de querubines. Tu gloria llena la tierra, tu gloria llena mi ser. Por eso a ti te canto, a ti santo de Israel. Tu gloria llena la tierra, tu gloria llena mi ser. Por eso a ti te canto, a ti santo de Israel. Santo, santo tú eres. Santo, santo tú eres, porque estás sentado en...
querubines. Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres, porque estás sentado en medio de querubines. Santo eres, en verdad, digno de gloria, Dios que nos amas, que siempre estás con nosotros en el camino de la vida. Bendito eres en verdad por tu Hijo Jesús. Hoy está presente con nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con los discípulos de Emaús, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso, te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo, la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión y la noche de la última cena tomó pan, te bendijo, lo partió, lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Salvador, a quien has conducido por su pasión y muerte en la cruz a la gloria de la resurrección, y lo sentaste a tu derecha, concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados, ahora y por siempre, entre el número de los miembros de tu Hijo, con cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Fortalécenos en la unidad, Señor, a quienes hemos sido invitados a tu mesa, para que con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo Gonzalo, y todos los obispos, presbíteros y diáconos y todo tu pueblo, caminemos por tus sendas en la fe y la esperanza, y manifestemos al mundo la alegría y la confianza. Acuérdate de nuestros hermanos que se han dormido en la paz de Cristo y de todos nuestros difuntos. Oramos por ellos, las benditas ánimas del purgatorio. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también un día llegar a las moradas eternas, donde viviremos siempre contigo, con Santa María, la Virgen Madre de Dios, San José, su castísimo esposo, los apóstoles, los mártires, y en comunión con todos los santos te alabaremos, te glorificaremos en Cristo Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Unimos nuestras esperanzas, unimos nuestra alegría por ser hijos y por eso invocamos a Papá Dios. Digámosle: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
No nos dejes caer en la tentación, líbranos del maligno. Líbranos del maligno, Señor, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la segunda venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. En tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Como hermanos, nos damos un saludo fraterno de paz desde el perdón de nuestro corazón. Cordero de Dios, Cordero de amor, ten piedad. Cordero de Dios, Cordero de amor, danos la paz, danos tu paz, danos la paz. Este es Jesucristo resucitado, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo dichoso, los invitados a participar de este banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Que sea Mamá María aquella que prepare, recibirá a Jesús hoy en nuestros corazones, como ella preparó aquel pesebre humilde, que purifique y limpie con su esposo San José también nuestras vidas, corazones, nuestra forma de ser, nuestra palabra, así como limpiaron y purificaron el pesebre de Belén, y que llegue Jesús hoy para sanar nuestra vida. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde nuestras almas para la vida eterna. Amén. Señor, un corazón para alabarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor, limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Demos gracias al Señor, que solo sacramentalmente o espiritualmente es una presencia grande que nos llena, que está con nosotros, que camina con nosotros, que este día sea para Él una presencia continua, que sea su misericordia y su amor en nosotros. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos alcanzar el fruto de la salvación, cuya prenda ya recibimos en estos misterios, por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. En nombre del Señor quedamos hoy en su paz. Demos gracias a Dios. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz.